En el mes de octubre, 6 municipios del departamento de Tarija sufrieron heladas, lo cual ocasionó pérdidas en la producción agrícola, como también de la vid, y hasta la fecha no recibieron ayuda por parte de las autoridades, según dieron a conocer los afectados. Hemos manejado nosotros solo en vendimia, uvas de mercado, estamos hablando de 100 millones de bolivianos solo en venta de mercado. Estamos hablando de 50 millones que ya se han perdido. Si a eso le sumas vos el hecho del contrabando que nos quita la otra mitad, estamos hablando casi de 75 millones de bolivianos que vamos a perder. Entonces, por ahí es el ataque, decirle por favor, seamos conscientes y que las políticas de gestión ayuden y nos protejan de verdad. Hasta ahora no hemos sentido ninguna acción positiva. La helada se podía prevenir. El tema del agua también se podía prevenir, pero como digo, las políticas de gestión no están acompañando lo que necesitamos. Como productores sabemos que hemos perdido el 50%, técnicamente no está ratificado, eso nos serviría a nosotros para apalancar recursos para poder reactivarnos. El problema es que vienen y te dicen, te vamos a dar un seguro agrícola de 2.000 bolivianos, discúlpeme, para el productor vitivinícola no es suficiente, nosotros invertimos más de $10.000 por año para producir en hectárea. No nos abastece, entonces necesitamos otro tipo de políticas que no las tenemos hasta el momento. En tanto, desde la gobernación indicaron que ya tienen el reporte de los municipios afectados por dicha helada, por lo que ahora se predisponen a declarar zona de desastre y con ello desembolsar recursos económicos. Los municipios nos hicieron llegar ya carpetas sobre la helada que hubo el 10 de octubre, entonces hicieron ya llegar sus declaratorias, son más de 6 municipios. Entonces, lo que hicimos ayer, llamar al CODERADE, analizamos todas las carpetas y vamos a lo que hizo la Dirección de Gestión de Riesgos como técnicos, llamamos y sugerimos al gobernador, en este caso, emitir un decreto departamental de desastre, no solamente por el evento de helada, sino dejarlo abierto para otro tipo de evento, porque seguramente nos va a llegar de sequía, nos va a llegar sobre el incendio forestal, las pérdidas. Entonces eso se va a sumar a este decreto y bueno, nosotros ahora esperaremos a la ayuda nacional, ¿no? Sí, tenemos Yunchará, tenemos El Puente, Uriondo, Patcaya, entonces son varios municipios, entonces económicamente la gobernación no va a poder cubrir todo esto porque son pérdidas cuantiosas, ¿no? ¿Se va a declarar desastre departamental? Así también dieron a conocer que tras haberse registrado lluvias en varios lugares del departamento de Tarija, los diferentes focos de incendio fueron sofocados. Hoy despertamos, ya no se puede percibir mucho ese humo debido a las lluvias que no fueron muy altas, pero bueno, sirvieron para sofocar lo que sería estos focos de calor. Ya no tenemos incendio, por ejemplo, en Tarquía, ya no tenemos incendio lo que sería en el municipio de Entre Ríos, en Chajlia, teníamos también otros incendios por Carapari. Entonces hoy despertamos y no tenemos ningún foco de calor, salvo algunos que están en unos terrenos, pero eso debe ser por un chaqueo mínimo, que es lo que reporta el sistema, ¿no?